hoy trataremos el tema de los dientes. Como en otras ocasiones, desde luego su participación es importante para nosotros en este programa, su programa Pergucuentos. Tenemos de hablar, desde luego, de los dientes. Y cuando hablamos de los dientes, hablamos de muchos aspectos de nuestra vida, de algo que es muy remoto, que ha nacido con nosotros. Y que tal vez, en efecto, cuando recién nacemos, no lo notamos. Porque por lo regular, nacemos sin ellos. Pero a la postre, iremos sintiendo cómo estos van haciendo acto de presencia y van fundamentando su estancia por el resto de nuestros días. Y hay que destacar algo, que incluso hablando de permanencia, de tiempo y sobre todo de espacio, estos cada vez se van ahondando y cobrando mayor cabida en nuestra vida. Pues hay veces en las cuales incluso los arqueólogos llegan a encontrar solo las dentaduras, los resquicios en este caso que llegan a buscar sobre algunos individuos o alguna cultura en particular. Por lo cual nos parece siempre relevante destacar este punto. Cuando hablamos de dientes, hablamos tal vez de la palabra del latín dentis, que en gran medida le da lugar a estos llamados en aquel entonces huesos que provenían justamente de la mandíbula, en particular así se denominaba, pero que en realidad han dado mucha cabida a todo un lenguaje a su alrededor. Cuando hablamos justamente de los diversos dientes, cuando hablamos de las expresiones que alguien podría tener, cuando alguien hace algo contra su voluntad y se dice lo hizo a regañadientes, cuando se dice que alguien sacó los dientes y en gran medida mostró el valor por tanto, o se puso al tú por tú ante alguien. Cuando hablamos justamente de el ojo por ojo y el diente por diente. Pero hay veces en las cuales también logramos encontrarlo en diversos aspectos distintos de nuestra vida. Entre ellos, por ejemplo, podemos mencionar el ámbito culinario. Cuando hablamos de los dientes de ajo, en esas recetas impresionantes que siempre nos llevan de un lugar a otro y que enlazan a todo el mundo a través del apetito, a través del aroma y, por supuesto, a través de los sabores. Cuando hablamos, por supuesto, también de aquellos grandes elementos que pueden curarnos o que nos ofrecen alternativas, hablamos también de grandes alternativas que tenemos justamente en ese sentido, como el diente de león y otros tantos. Pero hablando directamente de los dientes, en su expresión directa y estricta, hay que mencionar que el estudio sobre los mismos comenzó hace, se dice, 4.000 años atrás aproximadamente. Eso dicen los investigadores. No sabemos en realidad cuál es el tiempo preciso. Tal vez sea más, pues insisto, estos nacieron con nosotros. Pero lo cierto es que desde aquel entonces ya se notaban algunos, se han notado algunos hallazgos justamente a este respecto a través de los arqueólogos que han encontrado, desde luego, las mandíbulas y desde luego también las dentaduras reparadas, modificadas, mutiladas y desde luego en el caso de algunos otros bien atendidas. Yo quisiera desde luego destacar el caso de algunas culturas y en particular una de las propias, de las muy cercanas a nosotros, que es la cultura maya, en la cual justamente hace mucho tiempo se contemplaba un cuidado muy especial de la dentadura. Algunos de ellos, por ejemplo, se tomaba en consideración que se hacían incrustaciones, algunos se hacían un relleno de minerales, entre ellos, por supuesto, el ámbar y otros minerales interesantes con figuras geométricas, pero hay que destacar también que por lo regular esto requería tener una cierta edad, lo cual nos remonta a ciertos datos de carácter iniciático y rituales y también en el orden social. Pero esto no solo sucedía en el México precolombino, sino incluso también sucedía en otras tantas latitudes del mundo. Por ejemplo, si hablamos de África, hablamos de gran cantidad de mutilaciones y modificaciones que se hacían en todo el continente. Se habla en particular, por ejemplo, de los Ovadonga de Angola, los cuales por lo regular se tumbaban los cuatro dientes superiores, los incisivos comúnmente, con la finalidad justo de
llevar a cabo un ritual legendario que algunos de ellos justamente justificaban en gran medida con darle una mayor estética a su vida. Pero no solamente estos grupos, sino incluso grupos de aquí del Congo, por ejemplo, también ellos se quitaban, por el contrario, los dientes frontales, pero los inferiores. Y otras tantas culturas, hablamos por ejemplo de que el caso de Senegal, algunas de las mujeres incluso procuraban en gran medida vestibulizar los dientes con el propósito de exaltar los labios con una visión netamente estética. Y en el caso de los Gororo, del centro de África y de los países subsaharianos, también se menciona que el caso de ellos justamente es algo muy particular, pues desde hace cientos y tal vez miles de años, estos se han preocupado demasiado por mantener sus dentaduras blancas, sumamente blancas, con la finalidad de que se puedan emparentar, que haya un paralelismo impresionante entre el blanco del ojo y el blanco de los dientes. Hoy tenemos invitados, por supuesto, en el estudio. Hoy tenemos una amiga en particular. Ella es la doctora Cintia, que nos hace el favor de acompañarnos. Tenemos también algunos chicos de la escuela secundaria Técnica 19, de la Técnica 19, con los que vamos a platicar justamente a este respecto. Ya les presentaremos también un cuento respecto a la dentadura. Esto ya será al término de nuestro programa. Gracias a todos aquellos, aquellas que nos observan del otro lado de la pantalla. Recuerden que su asistencia, recuerden que justamente su persistencia al ver este tipo de programas, porque hablo de persistencia, porque en gran medida es una lucha el apoyo a los proyectos culturales, así lo considero yo, así lo trabajamos nosotros, desde luego también con esa acción aguerrida, desde luego esa intención guerrera en gran medida. Así que están ustedes en su programa, ya platicaremos entonces de lo que significan los dientes y la dentadura. Vamos entonces a hacer algunas preguntas justamente aquí a nuestros invitados. Empezaremos con la doctora Cintia, que creo que nos puede dar una gran información. Ella, doctora, por favor, preséntese, ¿qué es lo que nos va a presentar? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un gran honor para mí estar aquí, muchas gracias. Gracias. Yo soy estudiante de doctorado en ciencias odontológicas, tengo una maestría en ciencias odontológicas con la línea de investigación en cáncer bucal y en general de cabeza y cuello, soy cirujano dentista de profesión. Y bueno, la importancia de los dientes, pues hay mucho de qué hablar, pero bueno, ahorita relacionado así desde la antigüedad hasta ahora, pues hay muchísima información acerca del cuidado de los dientes, pero en realidad es súper, súper importante, y no nada más los dientes como tal, sino que de nuestra cavidad oral en general, ya que muchas enfermedades, incluso enfermedades que nos pueden llegar a matar, son originados en esta cavidad oral. Por ejemplo, bueno, solo por dar un ejemplo, alguna enfermedad de los riñones que culmine en una diálisis, una hemodiálisis, después de 20 años de una pequeña infección dental que pasamos desapercibida, nos puede dar información acerca de qué tan importante es la salud bucal y todos estos hallazgos de también enfermedades del corazón son ocasionadas muchas veces por una pequeña infección dental que hace 15 años o 10 años pasamos desapercibida o no hicimos caso a lo que nos decía nuestra mamá, nuestras abuelitas, en la escuela, etcétera. Bien, chicos, a propósito de lo que dice la doctora Cintia, ¿ustedes qué han pensado verdaderamente respecto a la salud bucal? Porque creo que en realidad tenemos mucha información en las escuelas últimamente también, y creo que desde hace mucho tiempo nos da la información, pero creo que es muy elemental. Creo que es una información más que elemental, en ocasiones lamentablemente superficial. En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿consideran que sería pertinente? ¿Habían escuchado? Quisiera yo saber si en realidad habían escuchado sobre este tipo de padecimientos que podrían desatarse como consecuencia de una dificultad bucal. ¿Habían escuchado alguno de ustedes, tú en particular? El cáncer bucal nada más. Ajá. El cáncer bucal, pues, que es provocado por los cigarros, ¿no? Principalmente. Uh-huh, uh-huh. Y pensando en ese tipo de padecimientos,
¿Ustedes consideran que podría o debería justamente manejarse otro tipo de información en términos de las escuelas para podernos justamente, para poder hacer este tipo de prevención? Porque comúnmente hablamos de la prevención, sabemos, deseamos alguna vez aquí a través de otro relato, que por lo regular los problemas son fáciles de arrancar cuando no han echado raíz, pero ya cuando echaron raíz es difícil y tal vez imposible arrancarlos porque ya se enraizaron en todo lo que representa nuestra persona. Entonces ya tal vez sea imposible. Pero chicos, ¿qué recomendarían ustedes, por ejemplo? ¿Qué medidas tomarían justamente para poder afrontar esto? Tomando en cuenta no solamente la salud, sino incluso la belleza bucal. La belleza bucal tiene varias connotaciones, ¿no? No netamente, ya lo veíamos, hay mucha gente que en diversas culturas se mutila los dientes, hay quienes se los quitan, ya mencionábamos, hay quienes se quitan los colmillos, hay quienes se los ennegrecen, ¿no? Hay quienes, decíamos, los desvestibularizan, que los empujan hacia adelante, ¿no? Entonces, no podríamos decir que la belleza bucal consiste justamente en tenerlos derechitos y que tal como los enseñan en algún momento en los comerciales de las pastas dentales fundamentalmente. Creo que no tiene nada que ver ello, sino fundamentalmente cómo nos sintamos nosotros y qué representa ante nuestro futuro y cómo vamos a enfrentar justamente las dificultades que esto representa con la vida diaria y con los alimentos, que también cada vez van causando más perjuicio, ¿sí? El tipo de alimentos que consumimos ahora a nuestra dentadura y a todo nuestro cuerpo. ¿Qué piensas tú? ¿Qué sería pertinente desde tu punto de vista? Pues yo digo que, por ejemplo, en las campañas que van en la escuela a dar cepillos y las pastas, en las primarias, por ejemplo, que a mí antes me daban, venir más como la información que dice la doctora, porque, por ejemplo, yo no sabía eso de las enfermedades y sería bueno que pusieran ese tipo de información en esos tipos de folletos, digámoslo así, que te proporcionan en la primaria. Exacto. Cuando hablamos de esa información, que la pusieran, nosotros vemos que cuando, y esto es algo bien usual, porque hay veces en las cuales alguien nos va a firmar un contrato o cualquier documento del cual no tenemos la menor interés de qué signifique, y lo que hacemos es firmarlo. Tú fírmalo, porque te aseguro que aquí adelante nos hacemos ricos, te sales de la técnica que te llevo a la mejor escuela internacional, pero firma en este momento, seguro que tus padres van a estar muy contentos con eso. Y tú dices, pues bueno, creo que sí. Es tal vez mejor. Sí. Ay, yo me intenté, firmaría y yo tonta no soy. Así que firmas y no observaste absolutamente nada. Eso es algo que comúnmente la mayor parte de la gente hace, justamente cuando encuentras a una persona que te habla con seguridad, que te dice algo que aunque sea mentira, parece suma. Ajá. Entonces, cuando nosotros nos dan la información, como decías tú, por ejemplo, pues la mayor parte de nosotros no leemos nada, absolutamente nada. Entonces, tal vez la pasaríamos por alto. ¿Qué más consideras que sería pertinente justamente para obtener esta información y aprovecharla? Pues, creo que desde mi punto de vista, aparte que te den la información, pues leerla, ¿no? Aprovecharla, ¿no? Uh-huh. Si te están dando algo, pues léelo, ¿no? Uh-huh. Ahora, pues, sí, debe ser importante leerlo y también darle importancia, ¿no? Uh-huh. Porque, como tú lo mencionas, que te dan algo para firmar y tú lo firmas y no sabes qué es, ¿no? ¿Y qué tal si es algo malo y tú no sabes? Exacto. Sí, entonces todo empieza desde leer, ¿no? Exacto. Ahorita que mencionábamos esto, cuando tú, seguimos con esto de cuando te dan algo y tú lo firmas, cuando te dan algo de comer, cuando te venden algo y tú lo comes, y porque se ve bien atractivo, y porque tal vez los demás lo comen bien, y te enfermas, es lo mismo que ese contrato, ¿no creen? De alguna manera. ¿Y cuándo observamos en realidad cuál es la consistencia de lo que vamos a comer o de lo que nos estamos llevando a la boca, hablando justamente de esa salud dental en particular? Bueno, es que yo pienso que a veces nos dejamos influenciar por las demás personas, ¿no? Por ejemplo, vemos que el compañero come dulces. ¡Ay, yo también quiero dulces!, ¿no? Entonces, nos dejamos de preocupar por esa salud de nuestros dientes, ¿no? También debemos de informarnos, ¿sabes qué? Esto me hace bien, esto no me hace bien, y pues a lo mejor de vez en cuando sí comerlo, ¿no? Por un antojo. Y pues sí, para mi punto de vista eso es lo importante, porque además tener una sana limpieza bucal habla de tu persona y de tu higiene, y es lo que estás demostrando hacia los demás de cómo eres. ¿Qué piensas que sea fundamental en el caso de una dentadura? ¿Qué es lo primero que observas y lo primero que aprecias de una dentadura? Que sea blanca. ¿Que sea blanca? Sí, no. Sí, porque particularmente bueno, la ves de lejos, ¿verdad? ¿Qué es lo que inmediatamente te llega hablando de los sentidos? El olor. El aroma.
el aroma, ¿no? Verdaderamente es importante el aroma, ¿no? Sí. Hace rato mencionábamos justamente sobre esto de las pastas, hablamos sobre el cómo podernos cuidárselo, pero ese cuidado a su vez genera desde luego un aliento determinado por lo regular. Doctora, yo quisiera hacer una pregunta a este respecto, porque cuando hablamos justamente hay muchas personas, por ejemplo, que padecen de cierto aliento y hay veces en las cuales yo he visto gente que se talla los dientes, me parece, según mi punto de vista y desconocimiento al respecto, se tallan muy bien, no obstante, tienen un aliento bastante penetrante, desagradable, ¿no? Entonces, sí, pero, dicen por acá. Entonces, tápate. Entonces, bueno, pues por ahí, ¿qué es lo que puede pasar a ese respecto? Así como que a grosso modo, ¿qué podría suscitar esto? ¿Qué podría suscitar? Pues que esta persona empiece a tener problemas de sociabilidad, ¿no? Sí. En primera. Uh-huh. Pero me refiero a qué genera esto, qué podría generar esto independientemente de lavar los dientes, o sea, que independientemente de que se los lave. Más bien, ¿qué está generando? Sí. ¿Cuál es la causa de esto? Causa, porque sí, es cierto. Bueno, así en términos generales, existen muchas personas que se lavan muy, muy fuerte los dientes y todos los días y a toda hora, y aún así tienen problemas de aliento. Esto es muchas veces generado, desgraciadamente, por una falta de información acerca de una buena técnica de cepillado. La técnica de cepillado es sumamente importante, desde que nos sale el primer dientito, el tener esa higiene. Así rápidamente, nosotros pensamos que, aunque no voy al dentista porque no me hace falta, pero yo me lavo muy bien los dientes y solamente cepillamos el diente. Sin embargo, hay una pequeña cavidad como de un milímetro entre la encía y el diente, donde se acumula toda la placa dentobacteriana, que empieza a generar una inflamación en lo que es la encía, que si no se cepilla entre esa pequeña cavidad y el diente, y con un vibrado, esa placa dentobacteriana se va introduciendo cada vez más en la encía. Entonces, llega un momento en que no nada más ya es la encía, sino que es el hueso de sostén de los dientes. Todo el sistema de sostén de los dientes, que se llama en general periodonto, se ve afectado por esta placa dentobacteriana que lleva gran cantidad de bacterias y otros microorganismos que generan destrucción de los tejidos. Entonces, una buena técnica de cepillado no es nada más el diente como tal, sino la encía, el paladar incluso, a ver quién de aquí se pasa así tantito el cepillo, así ligeramente por el paladar, ahí todas las superficies de tejido blando son propensas a que se adhiera ahí la placa dentobacteriana. Entonces, toda la cavidad oral va a estar inmersa de bacterias, pero también sus desechos que originan acidez. Esta acidez como tal nos ocasiona también lo que es la caries dental, porque la caries es simplemente la descalcificación por muchas sustancias, pero principalmente la acidez generada por los desechos de las bacterias. Y entonces el mal aliento puede ser ocasionado desde una infección hacia adentro de la raíz del diente, o también por diversas enfermedades estomacales, etcétera, y que también algunas enfermedades estomacales pueden ser porque no masticamos bien. Entonces, son miles de cosas. Que ahora que menciona, doctora, por ejemplo, que no masticamos bien, alguna vez platicamos respecto a que algunos orientales, por ejemplo, de manera muy tradicional acostumbran incluso masticar hasta 100 veces el bocado antes de tragarlo. Algo que tal vez sería exasperante para la mayor parte de nosotros que vivimos una vida muy acelerada y que siempre andamos así como con las prisas, decimos 100 veces sería imposible. Entonces, hay veces en las cuales yo he de ser sincero aquí ante la cámara que no lo he masticado ni una. Pero llega a pasar, todos lo han hecho, yo estoy seguro de que todos lo han hecho, ¿no? Pero eso sí es bien cierto, ¿no? Creo que habría que tener ese tipo de conocimientos que son a veces tan elementales, pero que por elementales los hacemos a un lado. Ahora vamos a pasar ya el micrófono. Ahora,
¿Tú has tenido algún cuidado desde que adquiriste información respecto a los dientes? Sí. No está completamente segura, lo cual significa bueno, que en realidad nos parece que es justamente a veces lo que necesitamos darle fuerza, ¿no crees? ¿Verdad? ¿O qué piensas en tu caso? ¿Consideras que sí, definitivamente es una cuestión de responsabilidad nuestra, es una cuestión de responsabilidad familiar, es una cuestión de responsabilidad del Estado? ¿Es una cuestión de qué orden? ¿En qué consiste, desde tu punto de vista, el que esto se modifique y que podamos tomar medidas adecuadas a su favor? Yo creo que cada quien debe de ser responsable y, pues, por su propio beneficio, porque también mencionan la cuestión de la sociabilidad. Claro. Digo, tú tienes una mal higiene bucal y pues las personas, digamos, huyen de ti por tu aliento, no sé. Y pues eso te afecta, ¿no? A ti, principalmente, más que a nadie. Entonces yo creo que sería personal de cada quien que se haga responsable de su cuidado. Claro, es algo importante. Ahora les vamos a presentar, justamente recuerden que este programa se llama Percucuentos, así que les vamos a presentar un relato de Zaire, actual República del Congo, en el continente africano. Ya que hablábamos demasiado del continente africano, le vamos a presentar un cuento africano. Recuerde que los percucuentos se llaman percucuentos porque van, desde luego, con una base de percusiones fundamentalmente, y vamos narrando mientras tanto sobre ellos. Así que, gracias a aquellos que nos prestan atención, recuerden que su programa, el cuento que les vamos a presentar de una de las tribus de aquella región. Continuamos. Celitama, sin embargo, se preocupó demasiado, considerando que le sería imposible ganar aquel certamen ante tal competidor. Tenía que hacer algo para impedirlo, pero nada le llegaba a la cabeza. Mientras tanto, decidió acompañar a Guavima a su casa. Algo se le ocurriría en el camino. Y así fue. Caminaba por las márgenes de un profundo lago, cuando repentinamente Celitama la arrojó. Se llegó el día del certamen y Celitama, tal como lo había planeado ventajosamente, resultó ganadora y se casó con el jefe de la tribu vecina. Dicho jefe, días después, realizaba una extenuante cacería.
extraño canto melancólico. Identificó el timbre de aquella voz. Sabía que se trataba de Guadima. Así que regresó a la aldea y comentó lo sucedido al hechicero, padre de la misma. Juntos regresaron al lugar y buscaron aquel canto. Pero no solo lo escucharon, ¿no? Sino que vieron a Guadima danzando en la superficie del agua. Se había convertido en una hermosa ninfa acuática. El hechicero, padre de la misma, pidió el auxilio de los pescadores de las proximidades y juntos la rescataron. Ella aprovechó para comentar lo que había sucedido. Dio detalles, afirmando que Sentama la había arrojado al agua y la había ahogado. Solo para quedarse con el primer puesto y aprovechar casándose con el jefe de la tribu vecina. Cuando el jefe escuchó esto, furioso, ordenó quemar viva a Sentama. Y así lo hicieron. Por lo que, dos días después, Guadima, tal como lo había anhelado desde años atrás, terminó casada con el jefe de la tribu vecina. El día de la boda, mostró ante todos y todas su magnífica y magistralmente tallada dentadura. No basta con esperar a que tarde o temprano la verdad por sí sola salga a flote, como mucha gente acostumbra a decir. No, eso no sirve, porque lo más probable es que la verdad nunca salga a flote por sí sola. Es necesario que cuanto antes alguien se invite a las profundidades, vaya en busca de ella, y habiéndola encontrado, permita que sea la misma verdad quien se encargue de eliminar o escarmentar. ¡Vivos detractores! Bien, pues regresamos a charlar aquí con nuestros invitados. Chicos, hay veces en las cuales mencionamos justamente el factor estético que ya mencionabas tú y la manera en que nosotros nos relacionamos con el resto de la gente a través de nuestro aspecto. El aspecto es algo importante y sin duda hay veces en las cuales no hay que dejarse llevar por las apariencias. Hay veces en las cuales, y a veces es lamentable decirlo, pero nosotros incluso nos dejamos llevar por el gusto o sea una persona, por los cánones y desde luego también estrictamente el margen estético que nos va marcando la televisión, los medios comerciales fundamentalmente. Alguien nos dice que una persona de nariz respingada, de tez a lo mejor clara, qué sé yo, es atractiva, en fin, qué sé yo, pero comúnmente esto... Nosotros lo vemos después, es que se acabó el tiempo, me están diciendo, eso es lo que vemos. Pero, en efecto, creo que es algo importante que nosotros tomemos en cuenta justamente esto. Doctora, ¿quiere concluir con algo? Ya se nos acaba el tiempo, tenemos unos segunditos. Sí, bueno, muy importante, aprovechando que hay aquí muchos compañeritos muy jóvenes, que nos ayuden, que la lucha de un odontólogo es constante. Nosotros luchamos por la prevención, por la profilaxis, que es precisamente esa, prevenir el desarrollo de enfermedades, y pues que nos ayuden a difundir a sus compañeritos, a sus hermanitos, a sus padres, a sus amigos, hermanos, a la comunidad en general, que existen campañas del gobierno para la aplicación de flúor, el fluoruro, que es un compuesto que se les da en enjuague, como lo mencionó nuestra compañerita. Hay escuelas que aún no tienen esa cobertura del gobierno. El fluoruro es un compuesto que se da en enjuagues o en gel, que nos ayuda a que toda esa colonia de bacterias hagan el efecto de provocar la caries. Este fluoruro nos protege... depende de cómo esté el compuesto, pero nos protege generalmente durante medio año para que no nos dé caries. A todos los niños se les debe de aplicar el flúor cada medio año y deben de tener una cartilla. Desgraciadamente muchas escuelas particulares no cuentan con esta atención, entonces uno se debe de informar y además... otra cosa muy importante, que México es un país, por desgracia, donde existe una incidencia muy alta de diabetes.
La diabetes es una enfermedad que está afectada por el desarrollo de bacterias. Es decir, la diabetes obviamente es una enfermedad degenerativa que donde tenemos una glicemia alta. Esto es una alteración en las la internalización de la glucosa a nuestras células. Pero particularmente la diabetes está afectada por problemas en la salud bucal, porque una persona diabética le afecta muchas veces más una mala higiene oral que una persona que no tenga diabetes. Entonces esto nos puede ocasionar más mayores infecciones en nuestra boca y por consecuencia la pérdida de nuestros órganos dentarios. Y en general, pues existen muchas pastas dentales, etcétera, etcétera, mucha publicidad, pero lo importante es tener una buena técnica de cepillado y acudir a nuestro odontólogo cada 6 meses, preguntar todo lo que quieran, no cohibirse ante el médico, ante el dentista, y hacer difusión de nuestra salud bucal. O sea, sí es cierto, muchos jovencitos, yo tengo muchos pacientes que buscan la ortodoncia porque ya quieren gustarle al compañerito, porque tengo choco el diente, etcétera, pero principalmente es por salud. De hecho, también los dientes que estén chuequitos ocasionan problemas severos al organismo en general, ya que si nosotros no masticamos bien, desde ahí empieza una mala digestión y que propicia problemas en general de nuestra salud por una mala digestión. Y pues muchas gracias y estoy para servirles. No sé si okay, entonces mis datos ahí están, estoy para servirles en lo que quieran y muchas gracias y les deseo una hermosa vida. Gracias, bueno, pues gracias, nos despedimos entonces, los esperamos en el siguiente programa. Recuerden que para la siguiente ocasión tendremos los percucuentos mayas. Gracias por su atención, gracias a la escuela número 19, gracias a la doctora, gracias a mi compañero Daniel, gracias a todos ustedes de aquel lado, ojalá nos sigan viendo como siempre, aquí lo recibimos con el placer de siempre, que pasen muy buen fin de semana, muy amables.